Buenos días, chicos. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Abra su libro en la página número 89. Página 89. Nos dice en la parte número 4. Completa la tabla de operaciones con números mixtos. Observe el ejemplo. En la primera parte, lo que debemos hacer es sumar la parte entera de los números mixtos. ¿Cuál es la parte entera aquí? A ver, ayúdeme. 3 más 4 igual a 3, 7. 3 más 4 Igual a igual a 7. 7. Perfecto. Se ha sumado la parte entera, porque estos son enteros, ¿no? ¿Cómo se lee una fracción mixta? 3 enteros, 2 Ceros, 2 tercios. tercios. Ajá. O Entonces, vamos. 4 te o 4 4 enteros, 3 quintos. Ajá. Perfecto. Ahora, entonces en la primera parte, nosotros debemos sumar solo los enteros. En la segunda parte, las fracciones que nos quedaron, debemos sumarlas. ¿Cómo sumamos? ¿Qué tenemos que hacer primero para sumar? MCM. Perfecto, primero debemos obtener Sacar el MCM. MCM. A En 15, este a caso 15, a me 15. quedarían dos tercios. Dos tercios más. Tres quintos. Tres quintos. Correcto, los tres quintos. Más 15. Sería Facilito, ¿verdad? Facilito el MCM entre estos dos el para obtener 15. el denominador. El MCM, ¿cuál ha sido? 15. 15, perfecto. Entonces, trazamos una línea larguita y vamos a poner el 15. ¿Qué hacemos ahora? Lo Dividimos este dividimos. 15 para cada uno de los denominadores y multiplicamos por el numerador. 15 dividido para 3. A 5, 5 y 5 por 2. a 5, 10, 10 más 15 dividido a para 3, 5 a a 3, 3 por 3. 9, 9, 9. 9, Me va a quedar, ¿cómo me va a dar como resultado? 19 sobre 15, 19 quinceavos, ¿no? 19 sobre 15. bueno, 19, 15 avos. 19 quinceavos. ¿Podré simplificar esto? No, Ahí no. queda, ¿no es cierto? Sí. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Ahora me dice acá, expresión como un número mixto. A este número, mire, aquí como ya sacaron el MCM, sumaron y les dio este resultado. Pero, ¿cómo obtengo de una fracción un número mixto? ¿Qué tengo que hacer? Le multiplico. No. Dividir. Mire, aquí los Lo 17 divido. quinceavos es igual a un entero 2 quinceavos. ¿Cómo obtengo un número mixto de Lo una divido. fracción? Divido. Lo divido. Perfecto, tengo que hacer una división División. manual. Tengo que hacer una división manual. Para 3. No, para 15. Tengo que dividir esto. Más En la el 15, ¿cuántas veces está en el 19? Una una, vez, ¿no es cierto? Entonces, sí, multiplico 1 por 5, 5 para llegar a 9. 4 a 4, 1 por 1 1, para llegar a 1, 0, 0, 0. Ajá. o sea, sería 4, Y ya tengo hecha la división. la división. Ahora, ¿cómo me queda esto? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría un Un entero. entero. 19, 15. No, 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 no. Con la división, con esta división, yo obtengo de la división, obtengo este 15 A 15, 15, siempre me va a cuarto. quedar Cuarto, como cuarto. denominador, es decir, en Sí. la parte de aquí abajo. Y Cuatro, arriba va a cuatro. ir el residuo, El lo que me residuo. sobró. Entonces, mire, no se olvidarán. Este 1 es el de acá. Este 15 es el de acá. Y este 4
es el de acá. Entonces, ahora sí ya puedo continuar. Profe, sería 7. Los 19 onceavos ha sido igual a un entero. 4/15. Exactamente, un entero. 4/15. Profe, ahí en la que dice expresión como número mixto, ahí sería 7 más un entero 4/15 igual. Ahora, sí, ¿verdad? Ahora tenemos que sumar los enteros, es decir, el 7 que obtuvimos acá, mire, este 7 que obtuvimos en la parte entera, este 7 más este número mixto que obtuvimos en la segunda parte. Me quedaría más un entero. 4/15. Correcto. 4/15. Y esto me va a dar como resultado. Sumo la parte entera. 7 más 1, 8. 8 enteros, 4/15. Copio, paso la fracción. Pero, profe, primero tenemos que ver si es que se puede simplificar. 4/15. No. Listo, estuvo facilito, profe. 4/15. ¿Ya? Eso es todo lo que se tenía que hacer aquí. 8 enteros, 4/15. Vamos con el siguiente. Nos dice 7 más 5. Sumamos la parte 12, entera. 7 más 5. 7 más 5 igual a 12. Voilà. 12. Ahora, a ver. Todos calladitos, como la lechuza, excepto José Luis, que me va a ayudar aquí. Veremos. ¿Qué ubico acá, José Luis? Ahí pongo 3/4. Perfecto. Solo Joselo. El siguiente me ayuda a otra persona. Más 2/5. 3/4. Perfecto. Más. 2/5. 2. Y el MCM es 20. Espérate un ratito. A ver, José, ¿cuál es el MCM? 20. ¿Seguro? A ver, espérame un ratito ya. Sí, 20. Sí, es 20, muy bien. José, ¿de dónde sacan 20? El 20? Mande, ¿de dónde sacas el 20? El número más grande que les contenga los dos, o que pueda dividir. Por ejemplo, si yo cojo el 10, el 10 puedo para 5, pero no para 4. El 15 puedo para 5, pero no para 4. Vamos a ver. A ver, José Luis. ¿Qué tengo que hacer ahí? El 20 dividirle para 4. Perfecto. ¿Cuánto? A ver, décima sería. En la tabla, José, en la tabla, pues. En la tabla del 4, un 20. Para 5. Correcto. ¿Y luego qué hago con ese 5? Lo multiplico por 3. ¿Cuánto? 15. 15, ya. Más. El siguiente. 20 dividido para 5. O sea, en la tabla del 5. Correcto. Y 4 por 2, 8. Perfecto. ¿Cuánto me da como resultado, José Ló? Me queda
Me queda 23. Perfecto, 23 ¿qué? 20avos. Muy bien. 23, 20avos. Exactamente. ¿Puedo simplificar, Joselo? No. Perfecto, no puedo simplificar porque el 23 es un número primo. Entonces quedó ahí. Ahora, Dana. Muy bien, José. Ahora, Dana, ¿qué hago acá? Dana, ¿qué? Morales. Profe, perdón, me golpeé el pie. Controla tus pulgas. Porque me golpeé el dedito chiquito. ¿Qué fue, Dana? ¿Qué hago? Dividir. No. Sí, tengo que dividir, correcto. Para obtener un número fraccionario, ¿no es cierto? Un número mixto, perdón. Entonces, tendría que hacer 23 dividido para 20. Hago la línea, la línea de división y divido. En la tabla del 20, un 23, ¿a cuánto? A 1. Perfecto, a 1. 1 por 20, 20 para llegar al 23. 3. 3. ¿Cómo me quedaría conformado el número mixto? Me quedaría un entero. ¿Qué más? Un entero. Tres. Mira. 20avos. Un entero. 3/20avos. Exactamente, un entero. 3/20avos. No te olvides que el numerador de este número de aquí, es el de acá. Este número de aquí es el de acá. Y este se obtiene de lo que me sobra el recibo. ¿Entendido? Entonces. Es una pregunta: ¿qué hacen los que ya acabaron todo? Silencio. Es que ya acabé. Entonces, ¿cómo me quedaría esta fracción transformada a número mixto? Es igual a un entero. Tres veinteavos, ¿no es cierto? Un entero, 3/20avos. ¿Ya? Ahora sí, en la parte de acá, entonces voy a tomar la parte entera. Que la tengo aquí, la parte entera, más este número mixto. Entonces, no se olvide. Voy a encerrarle para que usted vea. Voy a tomar esto más esto. Entonces, aquí está lo primero. Y aquí vamos con lo segundo, que es el un entero. Tres veinteavos. Profe, ¿le puedo ayudar en la que dice 5 enteros, 6/4 menos? Menos ha sido. ¿Cuánto me queda, Dana? ¿Cuál sería la respuesta total? 13 enteros. Correcto. 3/20avos. Perfecto, muy bien. 13 enteros. 3/20avos. Ajá. Esa ha sido la respuesta total. Como tareita para el día de mañana, usted me va a hacer estas dos. Profe, ¿es el mismo procedimiento que las sumas o es igual, otro? Igualito, lo mismo. Simplemente que aquí, en vez de sumar, aquí le resta. Nada más, eso es lo que cambia. ¿Está entendido? Sí, profe. Profe. Mande. Profe.
haciendo el último procedimiento de expresión como número mixto. ¿Cuál es eso de aquí? Sí. No, profe, el que dice expresión como número mixto, o sea, solo este. Este cuadro. A ver, ¿qué no entiendes? ¿Esto el último paso? Espérese, es que me equivoqué. David, ¿qué no entiendes? ¿Esto? Sí, no me entiendo. Mira, acá sumamos la parte entera, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a hacer con este. 7 más 5, acá sumamos 2. Entonces, mira, esto, este de aquí viene a ser el de acá. Este de acá le sumo con lo que saqué aquí, mira, con este. Profe, le sumo los dos. Se suma, claro, se suma 12 más un entero de aquí. Me queda 13. Y ya simplemente solo le copio la fracción. ¿Entendiste, David? Sí, profe, ya lo entendí. Ya. Entonces, primero cojo solo la parte entera y sumo. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería la parte entera, David? Solo David. 11 ceros, ya. Igual. Solo cierra el micrófono, Mati. Acá, ¿cuál sería la parte entera? Ayúdame a ver, súmale. 5 menos 1. ¿Cuánto? 5 menos 1. 4. Perfecto. Acá sacamos el 6 cuartos menos 3 quintos, el MCM. Y obtenemos la fracción y le transformamos a número mixto, ¿no es cierto? Aquí en la parte de acá, entonces pongo el número 4 que obtuve de aquí, menos el número mixto que me da de resultado de las fracciones. Y listo, eso es todo. ¿Ya? El MCM es el que le contiene los dos números, ¿cierto? Sí, exactamente. El número más grandecito que les contiene a los dos, es decir, que pueda tener una división exacta. Ah, entonces el 20 le contiene el 4 y el 5. Ajá. Profe, una pregunta. Dime. Luego de que ya hayamos terminado, le tenemos que subir algún lado. Ah, Educa, ya les voy a mandar la instrucción. Ya, profe, el residuo va de número entero. El residuo. En la división. Sí. Va en la fracción, ¿no? El número entero. Ya. El número entero viene a ser el cociente. Ah, ya. Gracias, profe.